Primicia mundial, Gerardo, es la primera vez que maneja el Atahualpa. Va a costar, amiguito. Encima nos tocó una ruta súper transitada, pero acá estamos con Gerardo metiéndole. Vamos, amiguito, vamos, vamos. El Atahualpa, la primera vez que Gerardo lo maneja, ¿eh? Ahí está la palanca, amigo, ahí. Vamos, vamos, que sale el número 100, el número 100 que sale de la fábrica. Ahí está. Y acá un amigo haciendo de chofer y enseñándole los pasitos, cómo se maneja. Y acá estamos, el primer paseíto. Ahí está. Vamos, amigo. Quédate de esta orilla porque tenés que seguir la... ¿De acá? No, ya. Bien pegadito acá al lado. Voy a... No viene nadie, ¿no? No viene nadie. Voy para allá. Estamos debutando el Atahualpa. Ahí recién pasamos por la fábrica.
Estamos probándolo acá en Chivilcoy, vamos, venimos y bueno, hay que chequear frenos, un montón de cosas. Y digo, ¿lo pruebo? No, se vino él. No está muy lejos, está a 100 kilómetros de acá. Y dice, no, me voy yo, quiero. Y bueno, estamos haciendo la prueba. No, la rotonda, tenés que seguir derecho. Vamos hasta allá, hasta la rotonda, damos la vuelta y volvemos. Y bueno, estamos haciendo la ruta acá en Chivilcoy, probando. Y bueno, y ahora se tiene que familiarizar con el 11-14. Él, o sea, ¿ya había manejado algo grande así? No. Bueno, y yo acá de copiloto. Sí. Bueno. Te tengo fe, amigo. Te tengo fe. Bueno, Alas por el Mundo, el proyecto. El motorhome número 100 en la fábrica. Ya va a venir el videíto. Ya la semana que viene, ahora quiero hacer unos retoques, pintarle. Se modificaron un montón de detallecitos que lo fuimos haciendo juntos. Y bueno, la idea siempre fue esa. Que el cliente se arme su motorhome, se dice. Y bueno, y acá está saliendo el número 100 de la fábrica Alas por el Mundo. Con el loco Galante, un amigo ahí atrás que viene. Lo pasó a saludarme y le digo, vení, que pues, él realmente conoce más y él tiene por ahí más experiencia que yo realmente. Y le digo, bueno, a ver, vamos a dar una vuelta y así escuchamos los ruidos y vemos las cositas. Ellos hacen ruido de la cocina, que ya le sacaste ruido de la cocina, ¿no? Sí. De bien salimos de la cocina, la hornalla hace un ruido espantoso. Gerardo que viene tomándole el gustito al freno. Y bueno, acá estamos. Alas por el Mundo. Y la felicidad de este hombre es genial y bueno. Soy parte de esto, me considero parte de esta familia. Así va a ser. Gracias, Javi, de corazón, mil gracias. Vamos, ya lo van a ver. Hasta Alaska. Yo me bajo ahora del negocio. Pero bueno, él va a seguir su viaje. Derecho, derecho. Bien, bien. Acá estamos, Gerardo en sus primeras pruebas, Ahora para acá. Primer contacto de Gerardo y estamos maniobrando. Es lo que va a tener que hacer, va a tener que venir a practicar. No, tráelo más adelante, amigo. Más poquito más adelante. Ahí está. Las primeras prueba de Gerardo, vos lo que va a tener que hacer, viene a practicar su primer contacto con el Atahualpa. No, ustedes no saben lo que es la cara de felicidad. No hay plata que pueda comprar eso. Gracias, amigo. Ahí estamos, la primera imagen del Atahualpa, la primera falta, todavía tenemos que hacerle. Cuénteme. De Argentina, Alaska, Alas por el Mundo, el mejor de todo, la fábrica de motorhome. Acá, una fábrica de sueño, no de motorhome, de sueño, Javi, gracias. Ahí está, Gerardo. Se vino a dar una vueltita por la fábrica. Pará que te corre el portón. Pará, ahí está. Se vino a dar una vueltita a Atahualpa. El primer contacto, perdón, que estoy corriendo para filmarlo. El primer contacto que tiene el número 100 de la fábrica, el motorhome, tenemos que hacer, le modificamos las ventanas, todavía falta pintar unas cositas, tiene unos detalles. Pero bueno, la idea era hacer el primer contacto con la ruta, el primer contacto y ahí se va, el Atahualpa viene entrando a la fábrica, como dice él, la fábrica, acá la ruta 5, perdone, corrí un poquito, estoy fuera de estado. Y acá está, el Atahualpa entrando a la fábrica. Entrando a la fábrica, salimos a dar una vuelta, nos hicimos la ruta, en realidad de rotonda a rotonda, con Gerardo. Y bueno, anduvimos probándolo un poco, ahí está, es la felicidad de Gerardo. Es la felicidad, perdón el vivo, pero estoy filmando. Quiero que ustedes vean esa cara, Contame, amigo. Feliz. Siempre supe que tuve la mejor decisión en cumplir este sueño acá en la fábrica de motorhome. Hoy es una realidad, ya tenemos que ajustar los últimos detalles y nada, feliz de que Javi sea parte de este hermoso sueño. La verdad que siempre predispuesto, pidiéndole cosas, Javi, mirá, queremos otra cosa, en realidad lo que hicimos no, siempre ahí abierto para solucionar y ponerle todo. Javi, gracias, eternamente agradecido, Javi, gracias. A vos, amigo. Es una, ya hay una amistad acá. Nada, Gerardo, un tipazo de verdad. La página se llama Alas por el Mundo.
Ahora sí me estoy filmando de frente, no sé si estoy enfocándome o no. La página se llama Alas por el Mundo, el Atahualpa. Nada, estoy recontra emocionado. Gerardo está emocionado, yo estoy viviendo esta emoción al lado de él. Nada, otro día nomás en la fábrica. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Y bueno, gracias amigo, gracias Gerardo por haberme, por ser parte de tu sueño. Alas por el Mundo. ¡Alas por el Mundo! ¡Vamos!